un día de celebración hoy en Covaleda con motivo de Santa Cecilia, trasladada al fin de semana. Está con nosotros Jacinto Escribano. ¿Qué tal, Jacinto? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Bien. Pasando frío por la mañana y ahora bien. Una treintena de personas, ¿no? Os habéis juntado hoy aquí para pues poder recordar lo que es este día, ¿no? Sí, para celebrar que... Santa Cecilia. Siempre se hacía antes en el mismo día, pero ahora ya, pues fin de semana, que es para mejor para todos. La verdad que tiene un mérito tremendo el mantener una banda de música como se está haciendo aquí, ¿no? Y que sin duda pues pone la guinda a los actos más solemnes que hay a lo largo del año, ¿no? Exactamente, es complicado. Es complicado, ¿no? En los pueblos es complicado. Esto tenemos que luchar mucho y es difícil. Pero bueno, vamos adelante. A nivel instrumentos, ¿estáis bien? O sea, ¿os falta alguna persona, a lo mejor, para algún instrumento en concreto? Bueno, cuando hace falta alguien, pues siempre buscamos alguno de la banda de Soria o por ahí, sí. Que vienen a apoyar de alguna manera, apoyar, ¿no? Sí. Siempre decimos lo del relevo de la gente joven, parece que cuesta un poquito, ¿no? Les cuesta. Había bastantes jóvenes, pero algunos ya les gusta más estar por ahí un poquito de juerga y esto... pues lo dejan un poquito abandonado, pero bueno, poco a poco. ¿Cómo os organizáis? ¿A nivel ensayos? ¿Cuánto soléis ensayar y preparar? Depende de las circunstancias. Si hay una vez a la semana, si no dos, depende. ¿El local reúne las condiciones que tenéis? Sí, ¿estáis bien? Para los que somos, estamos bien. Sí. ¿Intentáis introducirte algunos temas nuevos? ¿Os basáis un poco en los ya tradicionales? Sí, hombre, hacemos pues algunas cositas que vienen, está bien, ¿no? Pues depende de las circunstancias, ya sabéis que cuando hay conciertos pues hay que esforzarse un poquito más y demás. Este día, San Lorenzo, ¿no? En San Quiri, ¿no? Sí, San Quiri, luego la Virgen del Pilar. Virgen del Pilar, también estáis ahí. Por Navidades también estamos, en Semana Santa. Hacemos los servicios de todo esto. ¿Os apoya el ayuntamiento también? ¿Tenéis esa colaboración? ¿No? Bueno, ¿os gustaría un poquito más? Un poquito más sí nos gustaría, sí. Bueno, luego hay muchos gastos, ¿no? También claro. Que hacer. Así que nada. Pues nada, Jacinto, que disfrutéis un buen día hoy. ¿Eh? Muchas gracias. Y que la banda de música de Covaleda siga viva, ¿eh? Que eso será buena es señal. Es lo que hace falta. Gracias. Que ya me voy haciendo mayor también.